Bienvenidas a todas. Para situarnos un poco dentro del marco de estas jornadas, aunque yo esté aquí, primero de todo me ha tocado, pero hay muchas más gente que está organizando estas jornadas y son posibles justamente por la colaboración de muchas personas, algunas de las que son las organizadoras oficiales y muchas otras que han participado como voluntarias, asistentes y todo esto, o sea que primero de todo dar las gracias a todas para hacer esto posible, ¿vale? Como os decía, es la primera jornada que hacemos de metodología de investigación feminista y específica sobre análisis de datos. Sin embargo, el SIMREF tiene una trayectoria de unos cuantos años. Vamos a ver brevemente. En las acciones de este año son de tres tipos, como probablemente muchas de vosotras conocéis. Tenemos el seminario permanente. Algunas de las participantes están en el seminario permanente de este año, de otros años. La idea es como tener un grupo de investigación, de alguna manera, un grupo de soporte a la investigación, donde personas en diferentes etapas de su proceso investigativo, o sea, gente que no ha ni empezado a hacer una investigación, pero tiene mucha ganas de hacerla, gente que está en el medio de una, gente que está presentando proyectos, o personas que han ya acabado igual su tesis o que están haciendo un proyecto de un postdoctorado, lo que sea, pueden venir a compartir inquietudes que tienen. Después tenemos dos cursos online, de los que igual los hablo un poquito después, y estas jornadas en las que estamos, ¿vale? Como os decía, un poquito de historia. Aquí las animaciones se mueven cuando se sube con este modelo. Empezamos en el 2008-2009, fue la primera edición. La primera edición fue un poco como sacada de la manga, de decir, tenemos mucha ganas de trabajar metodología porque básicamente nacía de la inquietud de nosotras mismas que habíamos hecho trabajos de investigación y no habíamos encontrado espacios para poder compartir y para poder ver cómo investigar y no sobre es como investigar desde una perspectiva feminista, ¿vale? Y entonces decidimos presentarnos a algunas convocatorias un poco con la idea, bueno, a ver si sale algo, ¿no? Pero con muy poca confianza, porque una de las cosas con las cuales tuvimos a veces algunos problemas fue la utilización de la palabra feminismo, que ya sabéis, no es una palabra muy bienvenida en muchos de nuestros ámbitos académicos. Pero tuvimos suerte, el proyecto se ve que gustó, estaba respaldado y organizado en este momento por el grupo de a través del grupo de investigación GREDI y específicamente del grupo que trabajamos con el GREDI Donna, ¿vale? Y por la asociación LIMES, y nos aprobaron el proyecto y empezamos, tuvimos el primer año un éxito que escapó todas nuestras expectativas. Teníamos salas con mucha más gente que hoy por jornadas que eran, teníamos el viernes una conferencia y el sábado los seminarios permanentes con un grupo más reducido relacionado con la temática de la conferencia. Y se hacía todo en la Universidad de Barcelona, ¿vale? El año después, en el 2009-2010, decidimos por una parte hacer reciclaje de lo que habíamos hecho el año anterior. Habíamos grabado todas las charlas. Y decidimos publicar estas charlas, que podéis encontrar online en el depósito digital de la UB, en Creative Commons, o sea que son de acceso libre para quien las quiera ver. Pero organizamos también unos cursos virtuales alrededor de estas charlas, en que a partir de la visión de los vídeos también se pudiera debatir con diferentes docentes, tutoras y compartir un espacio de crecimiento, ¿vale? Este año es el año también que empezamos la colaboración con el Departamento de Pedagogía de la URV, donde estamos ahora y que sigue siendo coorganizador de las jornadas, también porque muchas veces eso pasa por cuestiones personales, o sea, yo vine a trabajar aquí y el departamento empezó, se interesó y nos apoyó también, ¿no? Seguíamos, por lo tanto, con los seminarios presenciales que los hacíamos en Barcelona y aquí hacíamos simplemente las cuestiones virtuales. Este año, estamos en este tercer año, hemos decidido como esta nueva modalidad,
Pero una otra de las cuestiones importantes es que hemos decidido ampliar bastante el grupo organizador. Hay personas de diferentes universidades, no todas catalanas, por ejemplo la UPV, la UPV digamos que es la única no catalana de momento, pero también la UAB y la... en las que ya estaban la UB, la URV, y también hemos decidido hacer alguna de nuestras acciones en espacios de la sociedad civil, como son la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Barcelona, ¿vale? Porque queremos un poco tener contactos, esas jornadas obviamente son de interés para la universidad, pero queremos también no perder nuestro interés, nuestra relación más social, y nuestro compromiso más con un activismo también afuera de las muras universitarias, ¿vale? El próximo año pues os lo lanzamos a ver qué pasará. Como veis, cada año hemos cambiado, a ver si el próximo año cambiaremos de nuevo. Y aquí abrimos, como muchas saben, siempre tenemos las puertas abiertas para nuevas colaboraciones, nuevas ideas y las transformaciones que queráis, ¿vale? Algunos de los objetivos del SIMREF en general. Obviamente, profundizar sobre algunas metodologías feministas. Porque sí creemos que se puede hacer producción de conocimiento de manera diferente, pero no creemos que cualquier forma de producir conocimiento sea... No cualquier forma en el sentido que hay formas válidas y no válidas, sino que no cualquier manera de aplicarlo. No es que yo me despierto por la mañana y hago una cosa y simplemente porque digo que la hago desde una determinada perspectiva vale. ¿Vale? Sino que tenemos que encontrar maneras de ser rigurosas en nuestras formas de producir conocimiento, rigurosas en nuestras formas de acercarnos a la realidad, con una rigurosidad, pero que sea una rigurosidad coherente con los planteamientos de la perspectiva feminista que adoptamos. Aquí también no estamos intentando crear nuevos esquemas o nuevas formas que son únicas, porque sabemos que también los feminismos son plurales y quizás lo que me sirve a mí, pues igual a Maitre no le puede no servir o a otra persona le puede no servir. Pero si explicitamos desde dónde venimos, cómo hacemos las cosas y por qué, otra persona que está leyendo lo que hayamos escrito puede ver nuestro camino y puede criticarlo, puede apoyarlo, puede cambiar de idea, ¿vale? Obviamente reflexionar colectivamente sobre las maneras en que las metodologías feministas tienen que ser incorporadas en las diferentes disciplinas. También teníamos una voluntad formativa y autoformativa, porque de hecho estamos todas aprendiendo mucho y aprendemos muchísimo también de aquellas que a veces vienen diciendo: ay, es que yo no sé nada, nunca he hecho investigación, o yo nunca he sido feminista, me gustan los temas, estos temas, pero nunca he sido feminista. Y luego en las prácticas muchas veces tienen muchísimas cosas súper interesantes a decir y a compartir, y entonces nos estamos formando colectivamente. Ofrecer espacios de intercambio, especialmente por todas aquellas que están en fase de tesis o tesis y se sienten un poco perdidas, que están igual en departamento donde cada vez que dicen que están haciendo algo feminista le miran mal o les cierran las puertas y no saben con quién compartir sus inquietudes, porque a veces si hacen preguntas es un poco como, bueno, esto tal no es científico, entonces no importa. Y entonces tener este espacio ha sido como también casi un espacio catártico para muchas de nosotras, para poder compartir también y para poder ver que lo que nos está pasando ha pasado a otras personas, seguirá pasando, y que también pues nos podemos ayudar la una a la otra y intentar hacer las cosas como nos gusta hacerla, ¿no? También metiendo la pata, pero bueno, siguiendo en ello, ¿vale? Favorecer la comunicación y el intercambio de opiniones entre profesionales de la investigación para la producción del conocimiento colectivo y la creación de redes. Esto suena muy grande, pero sí que yo creo que en estos años hemos producido muchas pequeñas parcelas de conocimiento colectivo, que el conocimiento colectivo siempre es superior al conocimiento individual y que de hecho no podría haber ciencia si no compartiéramos conocimiento, porque esto de
crear como creadores y pensadoras solitarias es muy reducido. Y en realidad, pues incluso los procesos de tesis y todo esto tendrían que ser mucho más colectivos de manera oficial de lo que son. Y como veis, estamos creando redes que nos han permitido, por ejemplo, traer todas estas estupendas mujeres que han venido y han aceptado participar en las jornadas. Pero también redes que a veces nos llegan mail de personas que dicen, ah, yo quiero hacer esto, y otra le contesta, que no solo es a nivel de las que estamos organizando, de las ponentes que vienen, sino que también las que participan en realidad tienen muchas cosas que decir. Por esto nunca no nos gusta decir estudiantes y profesoras, porque en realidad estamos por aquí y por ahí al mismo tiempo, ¿no? Lo que un poco queremos es situarnos en la propuesta feminista de redefinir de manera no discriminatoria los procesos de producción de conocimiento. No nos interesa tanto quién es el sujeto que produce conocimiento. O sea, desde el feminismo, por ejemplo, se ha reivindicado la importancia que entraran mujeres en la ciencia. Vale, puede ser interesante, y especialmente no tiene que haber barreras, estamos de acuerdo, pero no creemos que automáticamente una persona, para ser inscrita en el género femenino, tenga automáticamente que producir ciencia de manera diferente. De la misma manera, sí que es verdad que mucha ciencia ha sido androcéntrica y que es importante, y se ha hecho mucho trabajo desde el trabajo feminista para romper esto y estudiar también a las mujeres o a cuestiones relacionadas con las mujeres. Sin embargo, creemos que ya hemos... ya podemos ir un paso más allá, ¿vale? Y no limitarnos a tener objeto, que aparte de que la palabra ya es fea en sí misma, pero bueno, o temáticas que tienen que ver con el mundo asociado, socialmente asociado a las mujeres, sino dedicarnos realmente a cómo queremos conocer estas realidades, cómo queremos, además ya sabemos que cuando las conocemos las creamos. Entonces, ¿cómo creemos co-crearlas mientras las conocemos, ¿no? Y por ahí estamos. Entonces, ¿por qué este año hemos empezado con la cuestión del análisis de datos? Bueno, en primer lugar, porque claramente queríamos hacer un monográfico, cambiar un poco. En los años anteriores hemos dado más bien panorámicas y hemos tocado diferentes metodologías, diferentes pasos desde la epistemología al diseño de la investigación, a la parte más de diseño metodológico, etcétera, etcétera. Pero sí que hemos visto que en literatura hay muchos trabajos que hablan, y no solo dentro del feminismo, sino en general, de cómo se tiene que hacer una buena tesis, cómo se tiene que diseñar, cuánta gente tienes que entrevistar, si haces una entrevista, cuántos cuestionarios tienes que pasar, cómo tienes que construir el cuestionario, todo esto. Pero en la parte de análisis hay mucho menos trabajo hecho, ¿vale? No quiero decir que no haya gente que lo haga y que no haya textos buenos en absoluto, pero sí que creemos que es una parte en la que a veces se presta como menos atención, y también cuando hacemos en los espacios de formación, o sea, en las carreras o en las universidades o también en los másteres y en los doctorados, no sé cómo es al extranjero, puede ser que en otras naciones sea un poco diferente, pero aquí la formación sobre la parte analítica en sí misma queda un poco más resbaladizas. Y por lo tanto hemos dicho, bueno, es interesante acercarnos a esta parte. A esta parte que en realidad es también una parte que da mucho, porque según cómo estamos leyendo los datos nos dirán unas cosas u otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo los queremos leer? Un poco es ahí que nos situamos. Aquí hemos puesto tanto los cuantitativos como los cualitativos de diferentes tipos, como recursos, textos que ya están, cosas que escuchamos por ahí. En este camino, disculpad, queremos ir rompiendo algunas de las barreras que a veces nos imponen. Tanto el discurso, debates nacionales e internacionales, ya sabemos que hay personas que
o dentro de la academia aquí hay como quien se dirige casi solo a autoras, a citar a autoras extranjeras sin recuperar nada del trabajo que se hace desde aquí, quien tiene la mirada muy puesta a nuestro entorno cultural o a nuestro entorno lingüístico, y la idea es un poco ir mezclando, y por esto también hemos querido entre las ponentes invitar más o menos el mismo número de gente que viene desde fuera, desde otros contextos, y de gente que viene de nuestro contexto, porque sí creemos que aquí hay gente que está haciendo trabajo, que a veces no tiene el nombre feminista, porque además aquí hay pocas universidades que usan el nombre feminista, porque ahí no hay casi cursos que lo hacen, pero eso no implica que no lo están haciendo. Entonces hemos tirado de nuestras redes y hemos buscado gente aquí y luego también gente de fuera. Romper barrera también entre cuantitativo y cualitativo. Ha habido un momento en que, bueno, el cuantitativo obviamente es considerado como el método de investigación por excelencia por parte de las que se autodenominan como las únicas ciencias, ¿vale? Pero a partir de ahí ha habido como un rechazo tanto por parte de algunas feministas como por parte de gran parte de las teóricas y los teóricos críticos de diferentes áreas y de diferentes tipos de críticas a todo lo que era cuantitativo, ¿no? Y entonces solo vale el cualitativo. Creemos que esta barrera también son inútiles y que lo importante no es tanto qué tipo de datos estamos manejando, sino cómo los manejamos, cómo los cuidamos, cómo los hemos ido produciendo. Hay esta cuestión difícil de las traducciones, pero creemos que es extremadamente importante. La cuestión de la teoría y de la práctica, que también queremos romper, queremos hacer por esto partes más teóricas y partes más prácticas para ponernos en juego. La cuestión de la falsa dicotomía también entre rigor y compromiso político, como que no se puede ser rigurosa si se mantiene un compromiso político, porque si no se viene acusada de seguir una ideología y por lo tanto no es válido. No, reivindicamos que sí, tenemos un compromiso político claro, un compromiso político con el feminismo, cada una de nosotras con su manera de vivir el feminismo, que luego se puede entrar en particular cada una como lo ve, pero esto no significa que intentamos manipular las cosas y no ser rigurosas en nuestro análisis. Simplemente decimos, sí, yo creo que esto es así y lo analizo de esta manera porque es la manera en que yo veo la realidad. Y entonces puedes decirme que no y me lo puedes rebatir, pero esta rigurosidad creemos que es importante. Y también una ruptura con todo lo que es esta falsa disciplinarización, que cada vez que me preguntan de dónde vienes nunca sé qué decirle, porque ¿de dónde vengo? Bueno, en el Bopicop estudié informática. Luego pasé por psicología clínica, me fui en el departamento de psicología básica, hice una tesis de social, en realidad en estudios de género, que pero nunca ha sido reconocido, entonces no, porque aquí no lo había, y ahora trabajo en un departamento de pedagogía dando clases a educadores sociales, a maestras, a varias cosas. Y además, como ya sabemos cómo es el mundo de la academia hoy en día, pues podría perfectamente dar clases en otro departamento, porque ¿dónde sale una plaza también, ¿no? Entonces, hay estas, sin embargo, en la academia siguen habiendo todas estas barreras, ¿no? Cuando te evalúan aún te dicen, bueno, ¿y tú en qué disciplina estás? Yo qué sé dónde estoy, ponme donde quieres. Yo intento aprender de las diferentes disciplinas todo lo que pueda y aplicarlo lo mejor que pueda. Pero estas diferencias a veces son muy, muy limitantes, ¿no? Y por eso hemos traído también ponentes y docentes, digamos, que vienen desde diferentes disciplinas y diferentes espacios.